Tengan todos muy buenas noches. Bienvenidos a nuestra clase número 12, que corresponde a sección 3 dentro de lo que es nuestra aula virtual. Es un gusto nuevamente poder estar acá con cada uno de ustedes. Muy bien, miren, hoy vamos a ver un tema bastante interesante dentro de lo que son las formas de poder utilizar la parte de vinculación dentro de lo que sería en este caso Excel. Y es importante que ustedes aprendan diferentes formas o técnicas que tenemos para poder crear vinculaciones dentro de Excel. En las versiones 2010 hacia atrás, solamente teníamos dos formas, la llamada hipervínculo, que lo que hacía era podernos mandar a llamar esa información desde donde nosotros la tuviéramos, ya sea desde el libro o en este caso un libro aparte. Pero desde la versión 2013 para acá, ahora existe el llamado comando objeto, en donde no solamente podemos vincular lo que es información dentro del libro, sino que podemos mandar a llamar a Word, podemos ma mandar a llamar a PowerPoint, podemos mandar a llamar hasta un mismo libro de Excel. Y quiero que ustedes puedan ver las cinco o seis formas en las cuales podemos crear vinculaciones dentro de lo que sería Excel. Hablando de vínculos, que es hoy en día la palabra que se utiliza, yo lo conozco desde la palabra llamada hipervínculo, que era como la palabra correcta cuando nosotros mandábamos a llamar lo que es información desde un navegador o en este caso una página web. Yo siempre trato de poder hacer una separación de lo que llamamos vínculo y de lo que llamamos hipervínculo para que las dos palabras estén muy definidas dentro de Excel a la hora de poderlo utilizar. Entonces voy a tratar igual esta noche que ustedes puedan comprender la diferencia cuando me dicen hipervínculo o cuando me dicen en este caso vínculo. Y realizar de las diferentes formas que vamos a aprender esta noche a poder utilizar siempre de la mejor manera o en el momento que requiramos trabajar esa acción, que lo hagamos siempre de la forma que consideremos nosotros que va a ser más rápido. Como siempre, voy a presentar nuestro foro de discusión que corresponde al número 12. Ese día la pregunta dice, ¿qué son los vínculos o hipervínculos en Excel? Esa sería la pregunta que tengo para esta noche, para lo que sería el foro de discusión número 2. Paso nuevamente a compartirles la presentación. Voy a pasar lista en este momento, pedirles el favor que puedan activar su micrófono, que puedan levantar su mano virtual o que conteste por medio de lo que sería el chat. Alejandra María Escamilla. Edlin Viera Flores. Gracias, Edlin. Edwin Alexis Beltrán. Francisca Margarita Medina. Edwin Alexis. Gracias, Edwin. Francisca no está. José Lino Larios. Josué Roberto Martínez. Judith Ivette León. Leslie Alexandra Cornejo. Buenas noches, Leslie, gracias. Neri de Jesús Alegría. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias, Neri. Ricardo Alcides Rodríguez. Salvador Valentín Flores. Presente, buenas noches. Buenas noches, gracias, Salvador. Teresa de la Paz Urrutia. Wilber Amílcar Cubías. Presente. Gracias. Jennifer Arely Cárcamo.
Muy bien. José Lino, acá ya estoy colocando en este momento su asistencia, gracias. Y José Lino, aquí me acaba de entrar. Voy a entrar un poco. Muy bien, miren, como siempre voy a presentar la agenda, vamos a presentar el objetivo general de sesión, vamos a explicar la parte de la teoría que es importante para que puedan comprender la forma de poder trabajar vínculos o hipervínculos dentro de Excel. Vamos a explicar y desarrollar diferentes ejercicios. Este día traigo ya ejercicios que están realizados por tiempo para que ustedes puedan ver más lo que es la estructura de cómo poderlos crear. En algunos casos hay libros que generamos solamente vínculos para poder en este caso mandar a llamar lo que es la información. Se nos hace más fácil poderlo trabajar de esa manera. Igualmente quiero presentarles un libro que tengo en donde tengo muchos ejercicios dentro de ese libro. Y igualmente he creado un índice en la primera hoja para poder mandar a llamar por medio de vínculo lo que serían cada una de esas hojas que se encuentran dentro de ese libro y que se me haga más fácil poder ir a buscar el tema que requiero o los ejercicios que requiero de ese tema y así tener más rápido lo que es la información. Al final, recordarles siempre, se encuentra el foro de pregunta dentro de lo que es nuestra aula virtual. Como objetivo general de sesión, dar a conocer a los participantes el uso de hipervínculos, vínculos en la hoja de cálculo para navegar en el libro de trabajo. Trabajar con vínculos o hipervínculos dentro de Excel es muy diferente como cuando nosotros lo hacemos por medio de Word o por medio, en este caso, de PowerPoint. Recordarles que estos dos programas lo que hacen es más información de texto. Pero dentro de Excel, igualmente nosotros podemos mandar a llamar, ya sea colocar el nombre de la página web que necesitamos dentro de esa hoja o dentro de esa celda, o también poder colocar un nombre y poder mandar a llamar. Todas las acciones que nosotros hemos trabajado alguna vez en Word o en PowerPoint, en donde podemos mandar a llamar, por ejemplo, PowerPoint, me ayuda a que yo puedo mandar a llamar las diapositivas y desde, puedo estar en la primera diapositiva y desde ahí puedo crear un vínculo para poder mandar a llamar la última, por ejemplo. Entonces, igualmente, Excel me permite poder navegar dentro del libro. Eso quiere decir que yo puedo tener 10, 20, 30 hojas abiertas en ese libro y poder enlazar una hoja con otra para que automáticamente yo tenga el acceso más rápido. ¿Se han dado cuenta ustedes que yo siempre debo de estar pendiente de las hojas hacia donde me voy a trasladar? Y también, de repente, cuando ya tengo más de 5, 7, 8 hojas, lo que hace son ocultarse. Yo no tengo como a la vista esa información. Entonces ya ustedes ya saben que al darle clic derecho a cualquiera de las acciones de flecha que tengo para movimiento, yo puedo visualizar todas las hojas y el nombre de las hojas. Pero si nosotros creamos vínculos hacia aquellas hojas que requerimos la información que estamos va a visualizar, que estamos haciendo comparaciones, que estamos viendo precios, se nos haría más fácil porque podemos tener ese vínculo ya sea por medio de celda de texto o poder colocar una forma que igualmente me ayuda a poder enlazarme con la hoja que yo requiero en ese momento. Ahora bien, miren, vamos a definir lo que sería hipervínculo. Dice acá que el hipervínculo o hiperenlace o hiperlink, en las versiones 97-2003, la mayoría de usuarios le llamaba hiperlink.
Ese era como el nombre al cual nosotros queríamos crear lo que era una vinculación, por eso se los coloco acá entre paréntesis y rojo. Pero dice que el hipervínculo o el hiperenlace, y si ustedes ven, dice hiperenlace a lo que se refiere hipervínculo, crea un acceso directo que salta a otra ubicación del libro actual o abre un documento almacenado de un servidor, en este caso de red, un intranet o internet. Recordarles que dentro de las empresas nosotros jugamos mucho con la parte de internet, intranet o también podría ser extranet. Entonces, quiere decir que nosotros en nuestra ubicación de trabajo podemos tener todos estos accesos. Pero si ustedes revisan acá esta información, dice bien, al hacer clic en una celda que contiene una función hipervínculo, Excel salta a la ubicación que aparece o abre el documento especificado. Si ustedes ven, acá habla más de la parte de red de Internet. Recordarles que Internet tiene tres capas, que sería en este caso intranet, extranet y la que todo el mundo en este caso trabaja, que sería Internet. Entonces, al hablar de una forma bastante global de lo que es Internet, quiere decir que cuando yo nombro o mando a llamar, el hipervínculo sería para una hoja o una página web que se encuentre fuera de lo que es, en este caso, mi hoja de trabajo o mi libro. Entonces, puedo entender acá que cuando yo voy a crear un hipervínculo, ya lo van a ver ustedes cuando abra la ventana de acción, automáticamente lo que hace es poderme mandar a llamar. ¿Cuántas veces requerimos nosotros tener la página web de la empresa o una página web donde estamos viendo información? Y entonces nosotros también podemos crearlo dentro de lo que es nuestra hoja de cálculo. Ahora bien, miren. Cuando nosotros creamos vínculos, ahora sí, la palabra vínculo se refiere a celdas de la misma hoja de cálculo, del mismo libro, a celdas del libro, en este caso diferentes, con un documento existente, eso también Excel le llama vínculo, o con un nombre de otro libro. Todas estas acciones son las que nosotros podemos realizar cuando nosotros mandamos a crear, a realizar, a colocar lo que sería un vínculo dentro de lo que es Excel. Además de eso, miren, nosotros también tenemos otra forma de crear vínculo que viene desde la versión ya actualizada de 2013 para acá. 2010, al buscar información cuando salió 2010, no se encontraba, sino que cuando se hizo una actualización fue que ya apareció objeto dentro de lo que sería el grupo insertar en la parte de lo que es texto, ahí aparece ya lo que es objeto. Sé que ya son versiones en este caso antiguas, pero desde 2013 para acá automáticamente teníamos instalado esa versión, ya teníamos el acceso para poder crear objetos. ¿Y qué es un objeto? Siempre sigue siendo un vínculo. Nosotros, en esta ventana que les estoy mostrando en esta diapositiva, dice que yo puedo o tengo dos maneras de poder crear ese enlace. Ya sea por medio de un vínculo o vinculación o por medio de la forma de mostrar un icono. Dentro de todos los programas de Office, nosotros tenemos un icono que representa cada uno de lo que serían las extensiones, por ejemplo, de Excel. Tenemos la extensión .xlsm, que es para macro, en el cual me aparece siempre el mismo logotipo, en este caso, de lo que es como una página de Excel, pero con un signo de admiración hacia abajo. Tenemos también la representación de plantillas. Tenemos representaciones de plantilla con versiones anteriores. Entonces, nosotros podemos colocar el icono con cualquiera de las representaciones de extensiones que tiene Excel. Acá les muestro una forma de cómo poderlo colocar. A mí me gusta mucho trabajarlo de esta manera porque enlazar en este caso a lo que podríamos decir un vínculo
o colocar lo que sería el vínculo, se hace como muy extenso en la hoja de cálculo. Entonces, el icono no, solo se coloca y yo puedo estarlo moviendo porque al final es como una imagen la que se incrusta dentro de lo que es la hoja de cálculo para que yo tenga ese movimiento de poderlo colocar en cualquier área que yo quiera, en este caso, situar. Además de eso, miren, dice que al insertar lo que sería un objeto, puede usar una vinculación usada de objeto para incluir contenidos de otros programas. Quiere decir que yo puedo incluir, como dice acá, Word, puedo incluir a Excel, puedo incluir también a PowerPoint, o sea que puedo mandar a llamar un libro de Excel realizándolo por medio de objeto. Además de eso, todo lo que tiene que ver con los programas de Office, yo puedo también insertarlo. También cabe mencionar que si usted quiere colocar un vínculo por medio de una imagen, igualmente lo puede hacer. Yo me recuerdo que una vez estaba trabajando un cuadro y necesitaba las fotografías de los estudiantes. Entonces, se me hizo muy fácil en la fotografía de los estudiantes poder mandar a enlazar y que me mostrara el cuadro de toda la información de récord de ellos. Porque en este caso la imagen yo la podía mover para donde quisiera. En cambio, al colocarlo dentro de una celda y si lo necesitaba en otro, no iba a estar copiando y pegando, sino que la imagen igualmente la podía en ese momento mover. Entonces, acá va a ser a la imaginación de ustedes cómo puedan utilizar. Yo lo que voy a hacer esta noche es poderles presentar las diferentes formas en las cuales podemos trabajar. Yo creo que ahora sí, vamos a pasar en este momento ya al primer ejercicio. Acá está. Fíjense acá, miren, vamos a comenzar con la primera hoja llamada hipervínculo y lo que yo entiendo que es un hipervínculo. Yo entiendo que un hipervínculo es poder mandar a llamar desde una página web una información que yo requiero o poder abrir mi navegador que tengo predeterminado en mi computadora y que se pueda habilitar la página web que quiero en este caso mostrar. Para eso voy a compartirles en este momento mi pantalla completa para que puedan ir viendo todos los cambios que vamos a generar en este momento. Acá lo voy a hacer de dos formas diferentes. ¿Qué pasa cuando yo tengo una palabra? Una palabra dentro de una vinculación o un hipervínculo, significa lo que voy a mandar a llamar. No voy a colocar un nombre, no voy a colocar la palabra casa y estoy buscando, por ejemplo, referencias de informaciones bibliográficas. ¿Sí? No tiene sentido, sino que todo va a llevarse de la forma que usted va a mandar a llamar, en este caso, la página. Entonces, ¿qué es la página de inglés corporativo? La página de inglés corporativo es información que nosotros queremos saber. Entonces, yo voy a mandar a llamar la página web de inglés corporativo. Y si ustedes pueden visualizar acá, he colocado la palabra información. Esta es una palabra que puedo eliminar. Puedo, en este caso, darle doble clic para poder cambiar si un texto no está correcto y si una palabra no está correcta. Esto es una palabra. Ahora la voy a volver como hipervínculo. Para eso, miren, me voy a ir a la pestaña de insertar y dentro del grupo vínculos, yo tengo en este caso hipervínculo. ¿Qué voy a hacer en este momento? Yo debo de colocar en las opciones que me aparecen acá, miren, vamos a empezar con eso. Yo tengo vincular a archivo de página web, que sería la forma en lo que, cómo voy a trabajar en este momento, en donde yo le voy a decir, sí, acá voy a colocar hacia dónde quiero que te dirijas. Lugar de este documento quiere decir que acá pueden ustedes visualizar en este momento todas las páginas que tengo dentro de lo que sería este libro. Ya vamos a hacer un ejercicio de eso. Crear en un nuevo documento quiere decir que yo puedo enlazarlo para poder ir a abrir un documento de Word, una presentación o también un mismo libro, en este caso de Excel. Y también, si nosotros tenemos Outlook activado,
también desde nuestra cuenta, en este caso institucional que tengamos o de trabajo, podemos también mandar a crear lo que sería la dirección de correo y poder enlazar lo que es para el mensaje que nosotros queremos enviar. Entonces, acá tenemos diferentes formas. Yo lo voy a hacer ahorita desde acá. Yo tengo ya acá copiado la página de inglés corporativo para no estarla digitando. Y entonces acá lo que voy a hacer es pegarla. Miren, ya tengo acá https://online.inglescorporativo.net.dashboard. Entonces ahora voy a darle aceptar y quiero que puedan observar que el texto cambió de color. Yo creo que eso ustedes lo han visto frecuentemente cuando copiamos información de internet y la pegamos en Word. Y se han dado cuenta que aparece esta forma de texto, en donde si yo mantengo control presionado y doy un clic izquierdo, automáticamente aparece lo que es a la referencia de esa información. Puede salirnos Google, por ejemplo, en donde nos va a buscar esa palabra que se encuentra dentro de la información que estamos copiando. Recordarles que ahí yo puedo darle clic derecho y quitar la opción de hipervínculo dentro de lo que es información. Pero si ustedes ven, yo ya tengo creado acá lo que es el hipervínculo. Permítanme. Ah, Jennifer, ahorita Jennifer. Perdón que no había revisado el chat. Muy bien. Ya tengo acá su asistencia, Jennifer. Gracias. Josué, en ese momento, permítanme. Muy bien. Ya tengo también su asistencia. Alejandra, muy bien. En ese momento ya coloqué la asistencia de los tres. Gracias. Muy bien. Entonces, fíjense acá, miren. Si yo, aunque no esté posicionada dentro de la celda, pero mi puntero se mantiene blanco en la selección de celdas que puedo estar haciendo acá. Pero aunque yo no esté dentro de la celda, si mi puntero yo lo direcciono hacia la información o la palabra información, quiero que se den cuenta que está apareciendo un cuadro emergente donde me dice la dirección que yo acabo de enlazar a esta palabra. Haga clic una sola vez para seguir, haga clic y mantenga presionado el botón para seleccionar esta celda. Quiero mencionarles algo. Miren, muchas veces, por ejemplo, yo ya he creado acá y yo he pedido que no se habiliten todavía los hipervínculos que yo he creado. Y entonces puede suceder que alguien no haga caso y dé un clic. ¿Qué va a suceder cuando yo dé clic? Quiero que puedan observar que automáticamente, bueno, en este momento ya están viendo lo que es mi navegador que tengo predeterminado y que automáticamente está abriendo ya la página online de Inglés Corporativo. Pueden darse cuenta que con un clic, si la página está correcta, porque puede también que no lo hayamos colocado bien y entonces nos puede llegar a tirar error. Pero de lo contrario, no. Acá se encuentra y ustedes pueden observar que ya me encuentro dentro de la página de Inglés Compartido, solamente con dar un clic. Ahora bien, ¿qué pasa y cómo puede usted saber que ese enlace de hipervínculo lo han abierto? Porque si ustedes ven, va a cambiar de color. Mientras no lo active, él sigue teniendo el color predeterminado que es como color celeste. Pero si este ya lo han habilitado o abrieron, en este caso la página, van a poder observar de este color. Si yo cierro el libro y nuevamente lo vuelvo a abrir, se vuelve nuevamente a activar como el color que teníamos anteriormente. Pero de lo contrario, se mantiene porque quiere decir que ya enlacé, ya abrí. Acá igualmente puedo nuevamente abrirlo y sin ningún problema me sigue habilitando lo que sería la página de inglés corporativo. Pero yo tengo también otra forma, si usted no lo quiere hacer por medio de un texto o una palabra, podemos ir siempre a las opciones de vínculo, poderlo colocar, darle a aceptar y en la celda donde usted esté posicionado, se va a colocar la página web que yo coloqué dentro de lo que es la ventana de vínculo. Y acá igual, yo doy un clic, se va a activar y en este caso va a habilitarme automáticamente lo que sería la página de inglés corporativo.
cualquier página que ustedes quieran enlazar dentro de lo que es una celda en una hoja de cálculo de Excel, ella se va a incorporar de esta manera. No hay ningún problema, Salvador, no se preocupe. Entonces, ha quedado claro esta forma de trabajar lo que sería o lo que podríamos nombrar como hipervínculo, ¿o tienen alguna consulta? ¿Ha quedado claro? Muy bien, gracias, Edwin. Gracias, Edwin. Voy a pasar en este momento a compartirles mi siguiente hoja y quiero que vean algo. Miren, cuando nosotros trabajamos dentro de lo que es nuestra hoja de cálculo y mandamos ahora sí, vamos a iniciar ya con la palabra vínculo, porque yo voy a vincular la información que se encuentra acá para una nueva hoja. Nosotros tenemos una, dos, tres formas de poderlo realizar. Nosotros tenemos tres formas de poderlo realizar. Bueno, para esta nueva versión tenemos ya cuatro formas, que creo que en Excel básico lo vimos, de hacer copiado, en este caso de imagen. Creo que lo hicimos. Pero si no, lo vamos a hacer este día. Entonces tenemos ya cuatro formas que podemos trabajar. Yo puedo mandar a llamar este mismo cuadro que se encuentra acá como vínculo. Y tengo cuatro formas diferentes de poderlo hacer. La primera, mire, me voy a pasar para la hoja donde voy a crear la vinculación. Independientemente, yo lo puedo hacer en la columna D, C, D, E, lo puedo hacer en la fila 4, 5, 6, 7, 8. No debe de estar sujeto al número de fila o en este caso a la columna donde se encuentra la primera información. Vínculo es vínculo y va a vincular a cualquier celda desde donde yo quiera mandarlo a llamar. Pero acá lo voy a llevar en orden y entonces estando en esta celda, miren, yo voy a igualar. Y al igualar, lo que voy a hacer, miren, es mandar a llamar la hoja llamada vínculo. Quiero que se puedan, que puedan observar la barra de fórmula que ya me identificó o debo de identificar en este momento el nombre de la hoja. Sin que yo realizara ninguna acción, ha colocado el signo de admiración hacia abajo o cerrar. Quiere decir que ya ustedes reconocen que esto es vínculo. Y voy a dar un clic en la celda A1, que es donde inicia la primera información que tengo. Voy a dar Enter. Voy a desplazar y ya después les enseño qué es lo que he mandado a traer. Creo que acá está el aire. Ustedes pueden observar en este momento que yo tengo ya la información acá. Recuérdense que acá no estoy trayendo formato, estoy trayendo la vinculación de esa información que requiero acá. Si yo coloco, por ejemplo, acá la palabra María, María me aparece dentro de la celda que donde me encuentro en este momento y María también aparece o la palabra aparece también en la barra de fórmula. Es porque esto es texto. Me voy a ir acá a la palabra o a la celda A1. Y quiero que se den cuenta que donde yo me posicione dentro de lo que acabo en este caso de mandar a traer y de desplazarme de relleno hacia abajo, no existe la palabra Bilboa, jefe de producto, marketing, Cortina, Luis, Guerra. No existe esa palabra en la barra de fórmula, sino que existe el nombre de la hoja, la vinculación que estoy haciendo y en este caso a qué celda hace referencia en la hoja anterior que tengo la información. Si yo llegara a eliminar esta información que se encuentra acá,
la hoja donde se encuentra el vínculo, igualmente se va a quitar y les va a aparecer estos 00, en donde si me posiciono, sigue estando activa la vinculación. Si yo llegara a eliminar, porque no quiero ver, por ejemplo, esos ceros, estoy eliminando la vinculación que estoy haciendo. Estos ceros me permiten, cuando no hay información a donde he hecho referencia o donde he mandado a traer, que ahí puedo nuevamente colocar información. Y al colocarla, que en este caso voy a retroceder acá, al colocarla automáticamente, miren, se mantiene acá. Primer forma de poder crear vínculo de una hoja a otra. Siempre en esta misma hoja, ahora lo voy a hacer a pie. Ya sé cómo trabajarlo. Voy a igualar, voy a colocar la palabra vínculo, voy a colocar el signo de admiración hacia abajo y le voy a dar a 1, que sería la sintaxis que me pidió para poder mandar a llamar. Voy a dar enter. Y quiero que se fijen, por favor, que nuevamente voy a desplazar hacia abajo. Y ahora voy a desplazar hacia acá. Y si ustedes observan, sigo teniendo. Acá tengo a 1, igualmente acá tengo a 1. Acá tengo a 10. No tengo el nombre a que hace referencia en este momento la celda, sino que tengo a donde yo he creado la vinculación. Segunda forma. Tercer forma, y creo que es la que más los usuarios utilizan, es que yo puedo venirme para acá, seleccionar grupo de portapapeles, copiar, venirme para acá, lo quiero ubicar acá desde la fila número 20, y en pegados especiales, acá en pegados especiales, yo le voy a decir que yo quiero pegar vínculo. Y al soltarlo, sigo teniendo A1, C7, E7, ahí para Excel en este momento no interesa la información, sino que hacia dónde he creado la vinculación para poderlo tener en este momento en la hoja que se encuentra a la par, en otra hoja, en la última hoja creada, no importa. Todos los cambios que genere en esa hoja, igualmente van a ser afectados todos los rangos que yo tengo acá como vinculación. No es solamente para este porque tiene exactamente las mismas filas y las mismas columnas que tiene. Va a ser para todo. Porque acá existe una vinculación. Y esto es lo mejor y por eso es que a muchos les gusta trabajar de esta manera. Porque yo puedo tener la información. Pueda suceder que en esa hoja yo es donde realizo todos los cambios y entonces lo único que voy haciendo es copiando vínculo. Y entonces todo el cambio que yo genere acá, automáticamente en esa hoja donde he hecho referencia de esta misma información, ya no quiero jefe de producto, sino que solamente producto, así va a aparecer. Y me va a generar que ya no esté yéndome de hoja en hoja para ir a copiar o ver si se hizo el cambio, sino que debo de entender que ese cambio se ha efectuado desde el momento que yo lo estoy haciendo desde donde yo creé la vinculación. Acá no puedo hacer ningún cambio, porque esta hoja es de vínculo. Acá sí, porque esta hoja tiene el texto. Y acá es donde yo voy a hacer referencia a la vinculación que en su momento yo voy a estar colocando. ¿Queda claro esta otra forma de poder trabajar vínculo? ¿O tienen alguna consulta? Queda claro, Inés. Gracias, Neri. ¿Para los demás? ¿Para los demás queda claro? Vamos a ver. Sí, está gracias, claro. Gracias, muy amable. Gracias, Salvador. Gracias, Edlin. Gracias, Luis. Muy bien, miren. Esto sería como la forma en la cual nosotros podemos utilizar la parte de lo que son vínculos. Voy a compartir mi pantalla completa. Yo me recuerdo que acá tengo un libro que una vez trabajé.
Creo que lo voy a abrir. Vamos a ver. ¿Qué pasó? Vamos a ver. Ay, no, está viendo la presentación. Cuando estás abriendo la presentación. Este libro, miren, es bastante antiguo, pero yo me recuerdo que se estuvo dando este curso y entonces a mí me tocó colocar lo que sería la información. Y pueden ustedes observar que acá está el cuadro de notas que iba obteniendo lo que eran los participantes. Miren, ahí está Excel intermedio, Excel avanzado. Se vieron todos los programas en su momento. Y entonces nosotros teníamos que mandar a traer el promedio de cada una de las notas de los participantes hacia una base de datos que ya teníamos acá. Para poder colocarlo, así como lo hemos venido trabajando de las tres formas que les acabo en este momento de enseñar, yo puedo venirme a traer, creo que este es PowerPoint intermedio, entonces acá ya tengo la selección, puedo fácilmente en este momento copiar y quiero que puedan ustedes observar que igualmente yo le voy a decir que quiero crear acá lo que sería el vínculo. Y cuando ustedes, de la forma como lo acabo de hacer en este momento, pudieron ustedes observar que no se trae ningún formato, pero ya trabajando el formato que nosotros queremos, por ejemplo, acá miren, ya está cuadriculado, ya tengo la celda que cuando se coloque la información esté en negrita, esté centrado, que tenga un decimal, o sea, todos esos cambios en su momento pueden ustedes hacerlo. Entonces, quiero que vean, por favor, que a veces se nos hace más fácil poderlo hacer de la última forma que les enseñé, en donde igualmente puedo darle clic derecho acá, decirle en ese momento que voy a mandar a traer el vínculo y ya tengo acá lo que sería la información. Si llegara a ver que un participante no le gustó su nota o sabía que se había sacado más nota y entonces yo me error de dedo, me equivoqué, entonces todos los cambios que se generen acá en mi base de todos los promedios que tengo automáticamente va a hacer el cambio acá. Y quiero que se den cuenta también de otra cosa. Cuando dentro de las hojas no existe solamente una palabra, o por ejemplo no lo he colocado con guión bajo, que ustedes saben que es muy importante el guión bajo dentro de Excel, estos espacios para poder crear un vínculo cambian, porque me antepone lo que serían comillas simples. Por ejemplo, en mi caso, las comillas simples yo las saco con shift y las teclas, en este caso, de comilla. Exactamente así está, comilla dentro de lo que es la tecla. Y entonces, para poder mandar a llamar hojas que tienen espacio, yo debo de aplicar comilla simple al inicio y al final, después colocar el signo de admiración cerrado. Y por último, colocar la celda a lo que hace referencia o desde donde inicia. Entonces, esta sería otra forma en la cual cuando nuestra hoja tenga un espacio sobre dos palabras o tres palabras que he colocado, la vinculación la va a hacer ahora de esta forma. Igualmente ya van a ver cómo se crean las vinculaciones de otros libros afuera, en este caso de Excel, que no depende del libro con el que estamos trabajando, sino que de otro libro que tenemos guardado. Entonces, acá quiero que se den cuenta, miren, que podemos crear la vinculación, todo cambio que se genera acá ahorita, si estamos hablando aquí de notas, y entonces eso quiere decir que cada nota que yo vaya colocando, ya tengo acá colocado el promedio que se va a efectuar, y esta nota final que se está obteniendo de la sumatoria, automáticamente acá se va a estar colocando. Pueda suceder que yo no tenga la información todavía y entonces, ¿qué sucede? Yo puedo ir seleccionando el rango, copiar y pegar y acá ya saben ustedes que me va a aparecer cero.
pero la diferencia es que cuando yo vaya colocando todas las notas de todos los estudiantes, se va a ir desvaciando también acá, tanto en el cuadro donde estoy trabajando, como también en esta matriz que se va colocando un hipervínculo de todas esas notas promedios que se tienen de cada uno de los niños. Entonces, pueden ustedes ver en qué momento se va a hacer más fácil poder copiar, pegar como hipervínculo, a estar igualando, mandando a llamar la hoja, puede hacer que la hoja no se encuentre aquí, sino que vea, por favor, miren, aquí voy moviéndome, y entonces estar realizando esas acciones, pues quita tiempo. Entonces, es mejor poder mandar a copiar, pegar y tener, en este caso, lo que sería la información. Muy bien, miren, vamos a continuar acá. Les dije que eran cuatro formas, ya les enseñé tres. Voy a copiar acá. Y esta, se voy a bajar aquí. Voy a copiar. Ahí está. Y ahora me voy a venir para acá. Miren. Y entre los pegados especiales que nosotros tenemos, ahora tenemos el pegado especial de imagen. Miren, de imagen. Acá no estoy trayéndome el formato, ni es un pegado de vínculo de formato, sino que es de imagen. Miren, imagen. Acá podemos hacer algo para que puedan visualizarlo mejor. Voy a quitar las líneas de cuadrícula. Ahí está, miren. Esta es una imagen. Pero siempre, siempre, donde se genere un cambio para una imagen, no le va a aparecer cero, sino que le va a aparecer las celdas vacías. Esta es una imagen, pero pegada como imagen de vinculación, en donde yo puedo llevármelo para donde yo lo requiera. Tal vez no quiero tenerlo situado en celda, sino que igualmente lo puedo tener así, imagen. Puedo hacerlo más pequeño, lo puedo hacer más grande, y cuando la información nuevamente se vuelva, perdón que acá hicieron acciones diferentes, cuando la información se vuelva nuevamente a colocar, ustedes van a observar que acá aparece. Igualmente, miren, voy a hacerlo más pequeño, que así lo requiero, y esto siempre sigue siendo un vínculo. Y si ustedes observan en la parte de arriba, me voy a salir, no aparece nada en la barra de fondo. Me posiciono, acá dice vínculo, siempre la hoja llamada vínculo, signo de admiración cerrado, y ahora me ha efectuado un rango desde la FDA1 hasta F15, y en este caso me lo ha colocado absoluto. ¿Ha quedado claro ahora sí las cuatro formas de poder utilizar vínculos dentro de Excel, o tienen en este momento alguna pregunta? Ha quedado claro. Gracias. Para los demás, No está sí. claro. Muy bien. Entonces vamos a continuar acá. Miren, ya les tengo acá un paisaje de mar. Miren qué bonito. Voy a colocar acá ahora la parte de lo que es vínculo de objeto. Un vínculo de objeto es que yo puedo mandar a llamar una presentación, un documento de Word, un libro de Excel, y que se van a situar acá, ya sea por medio de enlace o por medio de objeto. Me voy a colocar acá, aunque independientemente de lo que va a hacer es posicionarse. Y en la pestaña de insertar, miren, yo tengo el grupo de texto. Les mencioné que era en el grupo de texto. Y dentro del grupo de texto yo tengo el comando objeto. En ese momento lo estoy habilitando. Yo le digo que quiero crear un archivo. Y acá, en nombre del archivo, yo voy a mandarlo a llamar. Déjenme acá ir a abrirlo, creo que este. ¿Qué voy a mandar a llamar ahorita? Voy a mandar a llamar un documento de Word. Miren, acá tengo temas sobre cuál. Entonces, yo voy a darle insertar. Vean que acá me dice las dos opciones, cómo lo quiero, como vínculo. Yo lo voy a hacer como mostrar icono. Y acá están, miren lo que les decía. Todas las versiones que tiene, por ejemplo, Word. En extensión.
Aquí está plantilla, plantilla web, plantilla de extensión anterior. Y yo le voy a decir que quiero este icono. Voy a darle a aceptar. Vean que ya me cambió acá. Y voy a dar a aceptar. Ya se incrustó acá. Miren, acá se encuentra el primero. Voy a volver a hacer la misma opción. Ya lo vamos a abrir. Insertar, texto, objeto, crear, examinar. Hoy voy a mandar a llamar un juego. Mostrar icono, cambiar, quiero eso. Aceptar, aceptar. Se va a posicionar en este momento. Denme, por favor, que cargue. Aquí está. Muy bien. Voy a mandar a llamar un libro de Excel para que ustedes vean que también puedo mandar a llamar libros de Excel. Vamos a mandar gráfico, insertar, mostrar como icono, cambiar. Quiero esta la última. Aceptar. Pueden observar que ya acá ya tengo. Si yo me posiciono, acá tengo un argumento. Tengo en este caso una incrustación de un documento, una incrustación de una presentación. Y en este caso, worksheet es libro en inglés. Entonces, tengo acá, miren, lo que sería un libro de Excel. Ahora bien, miren. Ay, quiero ver, voy a cerrar mi presentación. Ahí está, ya no la voy a utilizar. Voy a mandar a llamar primero, yo creo que están viéndome mi pantalla completa, sí. Voy a mandar a abrir. ¿Qué pasa? Miren, primero voy a explicarles acá el escenario. ¿Cuántas veces nosotros tenemos que saliendo del libro, ir a buscar a dónde está la presentación? Saliendo del libro, ir a buscar a dónde he creado los gráficos, salirme del libro, ir a buscar el documento que creé y que van a revisar. Puedo colocarlos acá, mandarlos a llamar, siempre y cuando se encuentren en el mismo ordenador, en la misma computadora, no hay ningún problema. Si ese libro yo me lo llevara para una nueva computadora y yo no tengo ahí lo que es la información esta, entonces sí no me va a abrir, me va a tirar un error. Pero esta información debe de estar siempre en el mismo ordenador, en la misma computadora para que yo pueda abrirlo fácilmente. Vamos a iniciar acá, miren. Permítame que voy a compartirles algo más. Les voy a compartir sonido de mi computadora. Ahí está. Voy a abrir el documento. Miren, ya me abrió acá. Observen, por favor. Este es mi documento de Word. No tengo que irlo a buscar. Dios mío, pero ¿en dónde lo guardé? Si en documentos, si en escritorio. No. Mientras esté en esta computadora, aunque yo lo tenga súper guardado hasta en carpeta sin nombre, no hay ningún problema. Miren, estoy manipulándolo para que ustedes vean que no ha habido ningún problema. Acá está la información que yo tengo sobre este país y entonces pueden observar que acá está. Miren. Yo lo puedo ver, puedo minimizarlo, me puedo ir en este caso a lo que sería mandarlo, por ejemplo, a imprimir, poderle cambiar. O sea, acá yo puedo hacer todos los cambios que yo quiera. No hay ningún problema. Porque este documento en este momento se ha abierto como que yo lo hubiera ido a abrir desde mi computador. Voy a cerrarlo acá, mire. Y ahora vamos a abrir este juego que se volvió muy de moda en internet. Y entonces vamos a abrirlo. Yo espero que puedan escuchar. Se va a oír en ese momento cuando se habilite. ¿Escuchan el sonido que está en ese momento? ¿Lo escuchan? Sí, se Sí, escucha. se escucha. Ok, vamos a jugar entonces en este momento. Miren. Elige un número y descubre tu prueba. Muy bien. Bueno, vamos a elegir acá. Responde la siguiente pregunta. Elige un número y descubre tu prueba. Bueno, quienes vieron este K-drama se pueden dar cuenta que hubo un juego de estos, entonces vamos acá rápido. Ay.
Bueno. ¡Ay! Estás a la mitad. No, ya perdí. Ya saben ustedes lo que sucedió, ¿verdad? Felicidades, lo has logrado. Muy bien. Pero quiero que se den cuenta que estaba en Excel y automáticamente yo pude abrir mi presentación. Recordarles que la presentación tiene que ya jugar el de realizar los cambios y que automáticamente se habilite a la hora de que yo mande, en este caso, a llamarle. Que ya tenga todo lo que ustedes saben que se debe colocar en una presentación y que en ese momento, en este caso, pues yo pueda ya empezarla a presentar, empezar a ver si ustedes ven automáticamente se habilita. Entonces acá miren, no hay ningún El problema. juego se llama Puente de Cristal. Tendrás que adivinar cuál de los dos peldaños está hecho de vidrio templado. Si fallas, inevitablemente se romperá y perderás. Por gusto, ¿verdad? Porque ya perdí. Antes hubiera leído las instrucciones. Muy bien, pero ¿se están dando cuenta? Miren, me corre bien, no hay ningún problema. Aunque yo lo estoy mandando a llamar desde Excel, está realizando lo que sería la. Y por último, tenemos un libro acá. Se están dando cuenta que automáticamente me abrió. Acá tengo información y puede suceder también que yo mejor los guardo, aunque yo sé que los tengo guardados ahí en la computadora en algún lugar, pero mejor los tengo acá como vínculo o como objetos para que cuando los necesito, ah, yo sé en qué libro lo tengo y entonces lo voy a abrir rápidamente. Y acá, no importa en qué parte de la computadora se encuentre, lo importante es que esté dentro de donde yo estoy abriendo el libro, donde he creado los objetos y pueden observar que automáticamente me abre. ¿Queda claro cómo poder incrustar objetos dentro de Excel con diferentes programas? Muy bien, gracias, gracias. Quiero mostrarles acá, miren, esto ya es un libro ya creado con muchos temas en los cuales se ha creado un índice de ubicación. Este libro tiene 46 hojas, en donde acá miren, en donde saco los temas, perdón, los ejercicios, ya que ya vamos a trabajar tablas dinámicas, miren, aquí están los de vínculo, de filtro, de SmartArt, de subtotales, de duplicar valores, o sea, de todos los temas de Excel. Yo tengo acá una referencia de ejercicio. Entonces, fíjense acá, miren, ¿cómo hago para poder crear? Primero, creo lo que es el índice de información. Y esto va a basarse en el nombre de la hoja que yo tengo acá, de estas hojas, miren, de todas estas que se encuentran acá. Entonces, al colocar el texto, va a aparecer de esta manera. ¿Cómo hago para poder crear la vinculación? Yo me vengo para acá, miren, le voy a decir en este momento que es lugar de este documento, acá está la barra de desplazamiento hacia abajo, voy a escribir, y entonces este es copiar formato, entonces yo voy a dar un clic acá a copiar formato y aceptar. Y quiero que se den cuenta que ya creé acá el vínculo. Lo voy a hacer con esta otra para que puedan volver nuevamente a observar. Me voy a desplazar para arriba, miren, ese sería pegados especiales, entonces acá, miren, pegado especial, y le voy a dar acepto. Muy bien, ya tengo acá lo que serían estas cosas. Me voy a ir para la hoja cuadro de texto, doy un clic y quiero que se den cuenta, miren, que ya aparece acá. Ah, pero yo aquí ya me encuentro muy lejos de la hoja índice. He creado un regreso para que nuevamente me ubique acá. Le voy a decir, por ejemplo, que quiero irme a SmartArt. Acá tengo ejercicios que corresponden a este tema. Y entonces yo tengo una forma que lo que hice es que a esta forma creé la vinculación para la hoja índice. Entonces, en cualquier parte donde yo me sitúe, automáticamente
lo que va a hacer es que me va a mandar a llamar para poder tener el tema y poder ver qué ejercicio en este caso puedo dar de ese tema. Mire, me voy a ir acá para imagen. Aquí está, mire, cómo colocar imágenes, que este es un tema que ustedes vieron en Excel básico. Entonces, me voy a regresar. Por ejemplo, repetir títulos en hojas diferentes. Esto va a estar bien muy importante dentro de Excel. Es un tema. Entonces, me voy a regresar. Ya vi cómo lo puedo trabajar. Y así pueden ustedes ir observando todo lo que yo tengo acá y que no debo de estar mirando hoja a hoja y estarme movilizando, sino que desde acá yo puedo automáticamente poder buscar el tema, ir a buscar qué ejercicio en este caso poder dar. ¿Por qué? Porque acá automáticamente, mire, yo voy a regresar y poder en este caso visualizar de todos los temas que en su momento yo puedo trabajar, en este caso en Excel, automáticamente, miren, yo puedo irme, revisar qué fue lo que hice como ejercicio para tomar como base y así poder ya tenerlo en un nuevo libro y poder ya decir cómo poderlo trabajar. Entonces, acá quiero que vean que la parte de lo que son los hipervínculos son muy importantes dentro de lo que sería Excel. O los llamados, miren, acá me regresa, vínculos también, porque nos ayudan a podernos movilizar más rápido dentro de lo que sería nuestro libro de Excel. Quiero ver si acá lo tengo. ¿Queda claro esta explicación que les he dado cuando ya tenemos nuestro libro, queremos crear lo que serían vinculaciones de uno a otro y automáticamente yo me desplazo y puedo también regresarme nuevamente a donde se encuentran los nombres y las vinculaciones de todas las hojas, en este caso que tengo dentro de lo que es Excel? ¿Ha quedado claro o tienen alguna pregunta? Ah, ¿queda claro? Acá me estoy yendo a diferentes para que ustedes puedan observar que todos van a funcionar. Todos van a funcionar. Miren, es que no tengo ningún ejercicio. Muy bien. Ahí está, miren. En todos, yo me puedo colocar y volverme en este caso a regresar. Para todos. Ah, con gusto, Salvador. Para poderlo trabajar, lo que hice fue situarme en el texto. Voy a quitar acá el vínculo. Tenía el texto de esta manera. Lo único que hice fue copiar en esta celda el nombre a la referencia de la hoja que tengo ya guardada y creada. Entonces, así se va a colocar toda la información. O sea, usted va a ir colocando acá el nombre de cada una de las hojas a la que quiera hacer referencia. Entonces, me coloco dentro de la celda, me voy a vínculo y estando acá, estas serían las diferentes opciones. Yo voy a ir a buscar lugar de ese documento. Le voy a ir a identificar, copiar formato. Acá mi barra de desplazamiento está hasta el final. Yo me voy a ir hacia arriba. Busco la hoja, copiar formato, porque lo importante es que usted concuerde el nombre que le va a colocar acá para crear la vinculación con el nombre que tiene acá la hoja. Entonces, ahora sí, copiar formato, le doy a aceptar y automáticamente se crea el vínculo hacia la hoja que yo requiero. No sé si ahora queda claro. Salvador. Con gusto. Muy bien, miren, nos hizo falta uno, que era para poder trabajar de un libro a otro. Pero ya son las 8, nos vamos a quedar hasta acá, no se preocupen.
Mañana venimos con el tema de lo que sería contraseñas, y ese tema creo que tiene 2 días. Entonces mañana no puede alcanzar el tiempo para poderles explicar esta última opción que me hizo falta. Si todo ha quedado entonces claro, nos vamos a quedar hasta acá. Dejo de compartir en este momento pantalla. Pasen todos feliz noche y nos vemos el día de mañana. Feliz noche Buenas para noches, todos. hasta mañana. Hasta mañana, feliz noche.